a San Lorenzo Primero TV, hoy desde la localidad de San Isidro, la entrevista con Fernando Cuyunchoglu, el actual coordinador del fútbol infanto juvenil del Club Atlético San Lorenzo Almagro. Llegó más simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología, conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Fernando, eh, una ramificación del fútbol infantil, pisó en esta temporada en lo que es fútbol juvenil, que es la categoría 2002, la novena que orienta a Yaya Rossi, y que está puntera después de la victoria frente a River Plate, muy buenos talentos ahí. Sí, la verdad que esa categoría ya venía, para mí era la que mejor jugaba en, en infantiles, más allá de que por ahí la 2003 salió campeón, pero nosotros nos tenemos que fijar en cómo juegan también los chicos, y, y si juegan en equipo, y quiénes son los, las individualidades que, que sobresalen. Y bueno, ahí se hizo la incorporación de Bonfilio, que por ahí era un, un 9 de área que nos estaba faltando porque jugábamos muy bien desde atrás, salíamos jugando, los centrales tienen muy buen pie, los laterales pasan al ataque, los doble 5 son muy buenos, o el 5 es muy bueno con el 8. Y tenemos jugadores muy, muy picantes por afuera que desequilibran. Viste el gol que hizo el otro día Ruiz, eh, arrancando desde el lado derecho con una gambeta y clavándola en un ángulo. Bueno. Eh, y aparte la, la, los suplentes son muy buenos también. Y bueno, eso fue un trabajo que se hizo de captación. Nosotros vamos a torneos del interior, en, en infantiles, que son lo, los torneos que, que competimos con los clubes grandes, a ver qué jugadores vemos de otros lados y los sacamos de esos torneos. Y bueno, Ruiz fue sacado de ese torneo. Eh, eh, los chicos de Mar de Plata, Bonfiglio y Flamens, fueron en las pruebas que vamos nosotros, que ahora vamos a ir a Mar de Plata el 27, 28 y 29, vamos a estar tres días ahí, que ahí captamos muchos jugadores también de las pruebas, que es un lugar que es cerca, a los chicos no, no sufren tanto el desarraigo, que les queda cerca y, y que la verdad es una plaza muy buena que hemos encontrado, que, que no es la parte norte de, de Santa Fe ni de Rosario Córdoba, que son las partes más fuertes, que es donde realmente hoy tenemos que caerle duro y que bueno, Hugo está y está tratando de, de caer ahí, que es su zona y conoce muy bien, y, y lo conoce muy bien, él es de ahí. Eh, y bueno, estamos tratando de, de competirles eh, palma a palma a los clubes de Rosario, a los clubes de Córdoba, que están muy bien armados también. Y bueno, eh, todo este trabajo que se estuvo haciendo en estos años con Flavio, con Antonio, se vio ahora con la categoría 2002. Eh, hacía rato, muchos años Que San Lorenzo de Marlon no hacía una buena fecha De juveniles frente a River Plate eh, Pero más allá del resultado Que para mí es importante, pero no no, no no lo es todo Te quería preguntar si A nivel de calidad de su óptica eh, Ves que hay grandes diferencias Entre lo que es la calidad de los jugadores de River De Boca, con los de San Lorenzo Lo que nosotros logramos Es jerarquizar eh, esa clase de jugadores Que a mí en 10 años estar en River yo veía que hacíamos mucha diferencia. ¿Qué tratamos o qué traté de hacer cuando llegué a San Lorenzo fue eso, buscar esa clase de jugadores que son jugadores que después van a las selecciones argentinas y que a lo largo del camino se potencian en primera? Hoy está. Es un orgullo para mí ver a Coco Lamela, a Craneviter, a Mateo Musacchio y a Ángel Correa, que son tres jugadores de River que... Dirigí yo desde chico, que me tocó formarlos y dirigirlos, y acorré a terminar de dirigirlo en reserva para que vaya a jugar a la, a la primera de San Lorenzo. Entonces hoy, ese tipo de jugadores es muy difícil encontrarlos, pero hay que trabajarlos, hay que saberlos llevar, porque no, no son fácil, y buscar que esa cabeza llegue a a lo que a lo que llegaron estos chicos hoy, ¿no? Que son el futuro de, de la selección argentina y nos hacen quedar muy bien en, en el exterior, ¿no? Eh, pero se comprimió un poco más la brecha en, en esa calidad de los jugadores de San Lorenzo con respecto a, a River y a Boca Juniors, Fernando. Y sí, en lo que vimos el, el sábado se vio por ahí. Lo que estoy viendo yo es que los clubes que vienen a jugarnos a San Lorenzo nos respetan mucho, nos dan la pelota, nos dejan que ataquemos, nos dejan que nos abramos y que Ver si nos pueden jugar al error, que eso nos pasaba con River a nosotros. Teníamos que pensar mucho más en tener un equilibrio después de que atacábamos, en la transición de ataque nuestro a, a cómo defendíamos, que es lo que nos pasa hoy en inferiores. Si no estamos muy atentos en la parte defensiva cuando atacamos, se nos ha complicado. La jornada con Boca fue, fue así: fue una jornada en la cual Boca vino a hacer un planteo y nosotros. Eh, creo que ellos nos conocíamos, que salimos jugando, que nos abrimos, que los laterales pasan y nos agarraron desprevenidos en la mayoría de las categorías y eso también nos hizo eh, prestar atención en que, que hay que buscar un equilibrio a veces y que eh, esas cosas después se pagan con equipos grandes y con buenos jugadores. Y la verdad que Boca venga a especular con San Lorenzo, que les habla del respeto y que venga River a, a hacer un planteo de igual a igual con nosotros. Y en, y en los mano a mano le hemos sacado ventaja, la verdad que marca una tendencia que era la que nosotros realmente estábamos buscando acá de compararnos con esos equipos. ¿Y ¿Por qué sigue siendo tan eh, prioritario el resultado cuando sabemos que de las categorías juveniles no todos van a tener la posibilidad de llegar a la primera división? O sea, vos de, por ahí por cada categoría van a tener la suerte de llegar tres o cuatro, no los 11 o los 16. ¿Por qué sigue siendo por ahí a veces prioridad? El tema del resultado, ¿sienten algún tipo de presión ustedes para trabajar en este sentido? No es una presión, pero es una realidad. Y vos, que estás siempre con nosotros, te das cuenta que pones siempre por ahí, gracias a Dios, pones los goles eh, a veces y pones algún caño que, que eso se pone poco y que se ve poco y que ahí marca la calidad y la jerarquía a veces de un jugador o una, una jugada que salgan jugando y, y no siempre los resultados. Todo el mundo me pregunta, ¿no? Vos. Cuando vas, te cruzás con alguien, ¿y cómo salieron hoy? No me preguntan nunca cómo jugamos, si fuimos superiores, si estamos a la altura, cuántas jugadas eh, le generamos y cuántos generaron ellos. Y bueno, y eso ha hecho que el fútbol juvenil sea tan competitivo. No es bueno para el fútbol juvenil que sucedan estas cosas porque eh, un técnico, un coordinador se va a basar en los resultados de, de, del fin de semana y la realidad que nosotros no trabajamos para el. Eh, yo no miro videos rivales, tengo. Hoy tuve que tomar una determinación de no prestar más videos ni nosotros pedir videos porque cuando los prestamos nos analizan y nos vienen a ver cómo nosotros jugamos. Entonces tomé la determinación junto con Bernardo que lo comenté y con, con Carlos Lamen de, de no pasarle videos más a nadie porque pasaba que yo los prestaba para, que, para poder ver cómo había jugado mi equipo y resulta que lo, los rivales nos evaluaban a nosotros, se los prestaban entre ellos para ver cómo hacían para ganarnos el sábado. Y la verdad que... Eh, bueno, tomé la determinación de perderme yo como veo Cómo juegan mis equipos de visitantes, Pero no que después lo, los rivales presten lo, los videos nuestros Para analizarlo a ver cómo jugamos nosotros Y en uno de los comentarios que tuve lo ven en tu programa Los rivales lo que ven es como Lo que vos haces, los resúmenes que vos haces, Ellos dicen que lo ven por la cordería Por eso lo hacemos más cortitos ahora los resúmenes Pero no está bien, ¿qué vas a, pero está bueno que vos también informe que vos no te tengas que limitar en informar lo que pasa en juveniles porque los demás toman tus cosas para saber lo que pasa. Eh, y bueno, eh, este es el fútbol de hoy y lamentablemente no es lo no es lo correcto. Nosotros vamos a seguir trabajando para que no suceda eso. Mi, mis equipos van a jugar siempre de la misma manera, enfrentemos a quien enfrentemos, eh, no porque tengamos que sacar un resultado el fin de semana, eh, voy a plantear un, un partido, como venga el equipo rival, lo hacemos. Con un, con un criterio de, de, de formar a, lo, a los chicos, como vos decís, para, para que jueguen bien al fútbol, para, que, para, para educarlos. Eh, trabajamos otras cosas que, como, como vos dijiste recién, llegan dos o tres y, y los otros 33 o 32 que, que están después tienen que seguir su vida y, y formarse como personas. Eh, el revisando las redes sociales, el otro día me reía porque mucha gente hacía como encuesta. ¿Qué juvenil te gustaría que reemplace a tal de primera? O sea, que hoy tenés la posibilidad de tener un abanico de posibilidades de, de juveniles para consolidarse en primera división. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo en la medida que uno pretendía o esperaba. Fernando, ¿esto ustedes cómo lo reciben? Y fue un, un proceso difícil y lindo para el club. Porque... La de Esparza se quedó, por suerte es un jugador que mostró que podía rendir en otro lado y hoy el técnico lo, lo tiene en cuenta. Está Merlini que es 95. Están asomando los chicos, la 97 vos la conocés muy bien, es una categoría de mucha jerarquía, han ido seis jugadores a la selección, y yo creo que hoy el, el técnico no va a pasar como en otras épocas, que por ahí se traían muchos jugadores, este año se trajeron tres jugadores nada más, y yo creo que sí o sí van a tener que recurrir a, a los juveniles y los juveniles están. Lo único que necesitan ellos es tiempo, es poder desarrollarse, que la gente no se desespere, que no pida que, que mañana Berlín y sea figura todos los partidos, sino hay que darle... Un tiempo para que él se, se adapte, que Montoya se adapte, que Mieres se adapte, que eh, ojalá Sinesi empiece a aparecer. Que para mí es un jugador de, de muchas jerarquías, de los jugadores que, que todos queremos ver en, en algún momento en primera, porque tiene todo, tiene presencia, tiene, tiene jerarquía. Esos jugadores tienen jerarquía. Gabi Rojas eh, es un jugador bárbaro, Purita, Brian Menites, que nosotros eh, estuvimos hablando con Echi, Berterame, los chicos de la 99. Vos ya sabés que abajo. Están los jugadores de jerarquía para, para el día de mañana, y bueno, se verá reflejado en algún momento este trabajo que, que venimos haciendo nosotros desde hace casi cuatro años, en algún momento cuando el técnico de primera se decida realmente de, de ponerlos y contar con ellos. ¿Cómo es el tema de los hermanos? O sea, tenés los hermanos Berterame, los hermanos Peralta Bauer, Palacios, eh, bueno, eh, muchos más. Eh, ¿Qué es lo que evalúan? Puertas adentro, ¿qué es lo que se evalúa para poder eh, seleccionar a ambos? Mirá, en el caso de, de Mariano Peralta Bauer vino porque eh, eh, Agustín vino porque estaba Mariano. En el caso de Julián Palacio vino primero y por el trato que tenemos con los chicos y como somos con los chicos, el padre nos trajo a, a Matías. Y bueno, y Gonzalo ya estaba en el club y seguramente habrá hecho lo mismo y lo trajo a Germán. La verdad que son chicos muy buenos todos, son muy unidos ellos, muy buena, muy buena gente. En este, en este momento Gonzalo está, está pasando vertebral un momento complicado con la lesión que tiene. Le mando acá un beso y una pronta recuperación porque son chicos que nosotros consideramos que, que están a la altura también de, de pelear un sí. poco Pilando las infantiles es todo el día, estás todo el día en el club. Y ves más a los chicos que a tus propios hijos, ¿no? A veces. Y la verdad que... Yo quería un poco que Hugo eh, esté en el, en el área más de, de lo que es Primera División, estar más con Bernardo Romeo, con el PAMPA, eh, trabajar con el tema de captación también, porque que vaya a Hugo Tocali a, a las provincias. Iba a generar, sabía que una atención muy especial de, de la gente. Todos quieren que Hugo ahora vaya a dar charlas, que quiere, quieren que vaya él, y, y bueno, hemos promovido algo que nos cuesta mucho competir con los otros clubes por la infraestructura que tienen, la gente que tienen trabajando, tienen muchos más captadores que nosotros, consiguen mucho más cosas que nosotros, tienen muchos más años trabajando con nos, que nosotros. Y bueno. Eh, la verdad que para nosotros fue, fue una incorporación, nos dio una inyección anímica también muy buena porque Hugo transmite mucha energía, es una persona con mucha, mucha experiencia y que la verdad la estamos exprimiendo bastante dentro de lo que es el área nuestra. ¿Cómo continúa el proyecto Infanto Juvenil? Eh, termina un proceso en este año, eh, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo continúa, Fernando? ¿Qué es que por también lo que queda pendiente? En tu carpeta, en tu proyecto, ¿qué queda pendiente para el futuro? No, la, la idea nuestra es seguir jerarquizando la, las categorías, trayendo muchos jugadores eh, lo que queda de, de este año y para el año que viene, seguir fortaleciendo la, las categorías, que el, para mí lo, lo, lo principal. Eh, hacer una apuesta, como dijimos recién, en el tema reserva y primera. Hoy Hugo Tocali va a estar más en el tema de lo que es la reserva acompañar la, la reserva conmigo pero ya, ya le dije que quiero que lo haga él que quiero que la... a mí me encantaría que la cara visible de, de este proyecto en, en, cuando vamos de visitante Hugo va de visitante ya sabes en los partidos sea Hugo tocal imagínate para nosotros lo que es que, que Hugo acompañe con yo desde, desde Ciudad Deportiva y él desde, desde cuando nos toque jugar de visitante, vaya siempre Hugo a, a acompañar las categorías, la presencia de él ya por sí sola genera una, una responsabilidad de los chicos y, un, y una responsabilidad del, del club en, en lo que es el proyecto de San Lorenzo. Eh, eh, y bueno, eh, ese feedback que tiene con Romeo, hoy, hoy Hugo va a siempre a hablar con Romeo, yo me quedo en las canchas recorriendo y él está haciendo un poco... El, eh, eh, es un trabajo muy amplio el, de, el que nos toca a veces hacer a nosotros, ¿no? Estamos, como te dije, estamos todo todo el día en el club y tenemos, abarcamos muchas cosas, y la verdad que yo ya me, me veía un poco desbordado con algunas. Y el hecho que, que esté hubo con, conmigo y, y, y esté hoy acompañándonos en este proyecto ha jerarquizado y va a seguir jerarquizándolo. La idea nuestra es seguir el año que viene, hemos tenido los dos alguna invitación para ir a la selección argentina juveniles. Hemos dicho que queríamos continuar con esto, no hemos presentado ningún proyecto de AFA este año porque la idea es continuar con, con Marcelo a la cabeza de juveniles y nosotros yo voy a hacer lo que realmente Marcelo quiere hacer porque fue la persona que a mí me trajo acá, confió en mí y, y la verdad que es el que me apoyan desde que llegué al club en todas las decisiones que he tomado, que han, que he tomado yo como cabeza de, de grupo. Y, y la idea es, es continuar, y, y mi ilusión es ver a la 2005 en novena, la 2004 en octava, la 2003 en séptima. Ese sería el orgullo mío de poder eh, tener todas las categorías que fuimos formando de, desde infantiles, eh, consolidadas en, en, en lo que es juveniles de San Lorenzo, y con 10-15 jugadores eh, en primer, que hayan pasado ya en primera, consolidándose en primera. ¿no? Que, eh, los que nos pasó con Correa o con Tito, Tito dentro de todo jugó un poco más, pero Ángel se fue muy rápido, no lo pudimos disfrutar casi nada. ¿no? Cuando me enteré que Facundo Quiñón se iba a Newells, eh, dije la va a romper, porque Facundo Quiñón es un jugador de buen pie y Newells tiene una idiosincrasia de, eh, de darle mucha importancia a lo que es el, el fútbol juvenil. ¿no? Y Quiñón es un chico de, de corta edad. Eh, ¿Cómo tomaste, cómo recibiste la noticia? No, siempre estas cosas. Uno no las, toma, no las toma bien para lo que es el club, ¿no? porque el haber traído un jugador de River, que fue una, una apuesta que, que Bernie me escuchó y que en, en su momento eh, lo trajimos para jugar en reserva, que se haga y después se consolidó en primera y que la gente lo haya recibido de la manera que, que lo quiera Facundo, eh, fue, un, fue una determinación que no, no dependió de, de nosotros, no, no tenemos que ver con el tema de, de lo que es el fútbol profesional pero él ya venía casi un año y medio sin jugar y la verdad que necesitaba un espacio. Eh, lo que sí, él tiene que convencer a los técnicos, porque no convenció a los técnicos de, que estuvieron en San Lorenzo, ni al patón en su momento, ni a Guede, y ahora Aguirre no, casi ni lo vio, pero eh, él había quedado que se iba a ir del club y se tuvo que ir, y la verdad que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, que, que creo que va a ser un jugador eh, a futuro que, que le va a rendir a San Lorenzo. Cuando este año por ahí empieza a jugar en Newell, eh, ya el otro día ha hecho un muy buen partido. Y uno tiene las esperanzas de que todos estos chicos, que, que para mí son muy buenos jugadores, que fueron campeones en, en cuarta y en reserva, que es la camada con 94 y 95, que, que es la que está ahí dando vuelta, eh, en algún momento le pase lo de Esparza, ¿no? que el técnico de primera los, los vuelva a traer a Montaña, a Cardona, a, a Facundo Quiñón, a todos estos chicos, a Dani Ibáñez, que se han ido, que. Que bueno, sean el, el futuro de, inmediato del club para, para el técnico de primera Fernando, hay juveniles de la categoría 98, quinta división, que por ahí uno los ve con, con muy buena proyección, pero considera que primero tendrán que sumar partidos en reserva. En el caso de, de Germán Berterame, Tomás Conecni eh, Cristian Barrio, que sumó 15 minutos el otro día. Eh, ¿Crees que coincidís con esto que de acá a diciembre tienen que hacer reserva para consolidarse el año que viene? Sí, es lo que venimos haciendo en el club. Cuando asumimos la 95 y la 94 fue la cuarta. Los chicos por ahí querían subir rápido y se enojaban con nosotros porque no los poníamos. Les explicábamos que tenían que tener la paciencia. Demostraron en cuarta que estaban a la altura de un equipo campeón. Demostraron en reserva que estaban a la altura de jugar en la primera de San Lorenzo. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo con la 98 y la 97 y algún chico 96. Lo vamos a consolidar en reserva. Cuando les toque que estén preparados para, para jugar en primera, es una lástima que, que la reserva no juegue antes de los partidos. Siempre de que estuve en el club he peleado por eso, pero bueno, en su momento con Juan con me decía el profe que en Europa no se juega, no se pisa la cancha antes, que es el primer mundo. Pero yo le decía, pero nosotros cuando jugamos estábamos esperando salir de las de la juveniles para jugar en reserva con la gente y que y que y jugar con gente porque era la, la única posibilidad que teníamos y espero que eso se revea también en AFA es una de las cuestiones pendientes que tiene la AFA de, de no, no dejar jugar lo, los martes, los miércoles en, en las canchas auxiliares sin gente, chicos que, que no, no tienen motivación o un chico que es profesional, que baja por ahí le gustaría jugar con gente y le gustaría jugar en, en la primera y lamentablemente nunca pudimos Lograr que, que algún técnico nos deje pisar el campo de juego, pero bueno, también entendemos que hoy la primera tiene su, sus necesidades y, y bueno, consideran eso. Y nosotros tenemos que, que escuchar lo que dice la gente de primera. Por ahí Julito nos dice que también queda muy pisoteada la cancha, entonces eh, no, no podemos jugar. Así que bueno, es una, una cuota pendiente que creo que también tenemos nosotros desde de, de la formación para que esto chico y convencer a los dirigentes que, que nos dejen jugar en la cancha de, de primera, los partidos antes, los, antes de los partidos, que es hermoso para todos. Fernando, eh, ¿cuánto depende la presencia de Marcelo Tinelli a partir del año que viene en comisión directiva para que este proyecto pueda seguir eh, avanzando? Y también a nivel personal, ¿cuánto depende la presencia de él para que vos sigas en San Lorenzo? No, yo creo que... Matías siempre nos ha apoyado a nosotros, todo lo que es la, la dirigencia, Miguel Mastro Simón, Leo Lipera han estado siempre apoyándonos, Roberto Álvarez siempre nos han apoyado, nunca han, han puesto trabas en ninguna cosa que como coordinador nosotros hemos, hemos hecho acá en el club. Siempre hemos tenido apoyo en comisión directiva, en todo, desde los que nos han levantado la mano hasta la gente de Cruzada de San Lorenzo. La verdad que... Eh, es, creo que es fruto del trabajo que venimos haciendo que, que todos nos apoyan desde de, de, de todos lados. La verdad que nos sentimos, yo me siento muy cómodo acá en el club, por eso quiero, quiero continuar en el club. Eh, obviamente que Marcelo fue la persona que me trajo y siempre le voy a estar agradecido y, y lo que él decida hacer es lo que yo voy a hacer acá en el club. La, la realidad es esa. Eh, ojalá que eh, sea como hasta ahora. Que, que con, que con Matías continúen, porque la verdad hicieron a este club muy grande. Yo estoy orgulloso de estar acá, feliz de, de poder ser parte de, de, este, de esta nueva etapa del club que, que comandaron ellos y toda la dirigencia ¿no? que nos ha apoyado siempre. Fernando, muchas gracias por recibirnos. ¿eh? Bueno, gracias a vos, Cristian, y. Y como siempre, agradecerle a Leo, a todos, el, el apoyo que, que nos dan al fútbol juvenil. Desde que nosotros estuvimos, siempre nos han apoyado, han estado a nuestro lado y también nos han marcado errores. Y nosotros hemos hecho caso a la gente que, que está siempre acompañándonos. Muchas gracias.